La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Para un lector, cada palabra carga con el peso del mundo. Y en ese sentido, cuando nos encontramos con textos traducidos, los mundos pueden entrar en colisión. Por ejemplo, cuando nos encontramos con esas traducciones gallegas horripilantes escritas para una calle de Barcelona y nada más, y nos desconcertamos porque no entendemos ni jota. Por eso, para hablar del arte de traducir correctamente, bellamente, traer al sentido y el sonido de una lengua original a la lengua castellana cuando se traduce, de todo eso hablaremos hoy con Teresa Arijón y Jorge von de Brieder, escritores, poetas y traductores. Bueno, alguna vez pensé o imaginé la posibilidad de que se organizara una especie de gran conspiración de traductores argentinos que cambiaran el signo de lo que se lee y el modo en que se lee literatura extranjera en Argentina, que ese nuevo modo de traducción iba a construir nuevas generaciones de escritores argentinos, que era más importante inventar una escuela de traducción argentina que inventar bandas, camarillas literarias, grupos de escritores argentinos que litigaban con otros. No sé si ustedes, Teresa y Jorge, coinciden con la importancia de esta fantasía o creen que es importante que haya un estilo de traducción argentino. No sabría decirte respecto de eso, porque me parece que la tarea del traductor es bastante solitaria. Sí puede haber influencias entre nosotros y también influencias de algunas malas traducciones extranjeras, pero no sé si se puede crear un movimiento de traductores que creen un estilo de traducción argentina. Yo creo que existe. ¿Vos crees que existe? Yo creo que existe. O sea, los traductores argentinos en líneas generales no traducen como otros traductores, sino que son bastante idiosincráticos. Sí. Esto tiene bastante que ver con Borges. No necesariamente con el Borges traductor, porque no todo lo que se dice que tradujo Borges lo tradujo Borges. Hay muchas cosas que las tradujo la madre de Borges. Sí. Pero sí en el sentido de no seguir una agenda foránea, sino instalar una agenda propia, por un lado, y por otro lado, producir algo así como una especie de ultraconciencia de la lengua, de la cual no estoy seguro en otras latitudes sea tan fuerte. Estaba pensando, ¿te acuerdas? Hace unos años, el malogrado joven escritor Ricardo Piglia tradujo Hombres sin Mujeres para Ediciones Librería Fausto, y en esa edición, que armó mucho revuelo, los toreros hablaban de vos. Bueno, es que yo diría que esa es la parte más superficial del asunto, y Piglia la hizo también cuando dirigió la colección, creo que se llamaba Tiempo Contemporáneo. Tiempo Contemporáneo. Que había policiales y demás. Sí. Digamos, hay una norma de base que normalmente los buenos traductores no la contradicen, y es, si algo está pasando en una taberna de Dublín, no es lo mismo que eso pase en un apeadero en Varadero. Sí. Entonces, vos no podés crear un exotismo que el original no tiene, produciendo en el original una cierta violencia que le da una marca muy clara. Cuando yo digo esta cuestión de idiosincrasia, tiene que ver justamente con imaginar una especie de koiné de la lengua, una lengua que sea perfectamente compartible en otras provincias de la lengua castellana, sin por eso caer en una excesiva localización. ¿Cómo traducen ustedes? ¿Cómo traducimos? Sí. Ustedes son escritores y poetas. Sí, sí. Además de traductores. Sí. Bueno, ¿cómo traducís? Depende de qué. Depende de cuál sea el trabajo. En general, las editoriales te van a pedir
castellano más neutro, porque también las editoriales argentinas quieren exportar. Obvio. Entonces, por ejemplo, está el vos y el tú, que es un... que es, sí, es la superficie, es la puntita del iceberg, pero es algo que en general te piden. Algo que vos, naturalmente, quizás no utilizarías el tú porque lo necesitas, porque, y además de que el vos es tan rioplatense, ya lo tenés interdicto, por lo menos ese es mi caso. Bueno, como, no sé si... como escritor, como novelista, un novelista argentino solo usa o puede usar el tú si sitúas la acción en un país que no es Argentina. Exactamente. Pero bueno, cuando estás traduciendo... Esto hasta determinado momento, porque digo, en el arte los personajes se hablaban de tú. Claro. Digo, en la década del 30 también, el tú también era... imperativo. Pero por eso, yo a veces en algunas traducciones de poetas brasileños, por ejemplo, utilicé el vos, pero son como posibilidades que tuve o licencias que me tomé. Cuando traduzco narrativa, en general me piden que el vos no figure, no figura. Aun cuando sea, qué sé yo, recuerdo algunos cuentos de Rubén Fonseca que el vos hubiera venido muy bien. En uno lo utilicé y fui criticada por eso. Uh-huh, entiendo. En otros no, y ahí no fui criticada, pero ahí donde lo usé, sí. Vos descubriste a Flaubert, por ejemplo. No, pero, por ejemplo, dejando de lado a Flaubert, a mí me interesa mucho más el inglés que el francés. Ajá. Dentro del inglés no me interesa el inglés de lo que normalmente se consideraría central. O sea, no me interesan ni los autores norteamericanos ni los autores ingleses, propiamente dicho. O sea, lo mejor de Inglaterra se produce afuera de Inglaterra. En Irlanda, en claro. Escocia, en Gales, probablemente en Canadá. Uh-huh. No me especialicé, si quieres, en Sudáfrica o en Australia y Nueva Zelanda para sí. Abundar un poco. Pero, por ejemplo, para darte una idea, la literatura irlandesa, que es prácticamente el corazón de la literatura durante mucho tiempo llamada inglesa, uh-huh. Tiene menos del 10% de sus autores traducidos al castellano. El libro traducido, ¿no es un libro tanto o más del traductor que del autor? Digo, cuando uno lee, por ejemplo, el texto de Borges, Los traductores de las mil y una noches, se da cuenta que tres traductores han dado a luz sí. Tres libros distintos. Sí. Sí, yo creo que sí. Que ¿no? El traductor es autor uh-huh. También. Es autor de esa traducción, sin duda. Sí. Hay un relato que dice que un autor argentino bastante conocido en una época... multitraductor, reescribía directamente las novelas, que las iba pasando y cuando se aburría le cambiaba las peripecias. Eso yo no lo sé, pero sé el caso de Lispector, Clarice, que en una época trabajó también como traductora del inglés y que decía, o sea, después la echaron precisamente por hacer eso, porque uh-huh. De golpe se aburría y por ahí un párrafo lo sacaba directamente y ella decía... las palabras son mías. Claro. Hay un dato también que me parece que es interesante de algo que está ocurriendo a nivel mundial en las últimas décadas y que por supuesto en Argentina llegó un poquito más tarde, pero ya está de moda, que es considerar la traducción como parte de la literatura nacional. Y digamos, hay géneros en donde eso no parece tan evidente, pero en otros sí. Te voy a dar un ejemplo sí. Nuevamente en poesía. A fines de la década del 30, un traductor argentino, descendiente de franceses, Lisandro Galtier, tradujo a un poeta extraordinario, un poeta lituano que escribía en francés, que se llamaba Oscar Vladislav de Lubit Milosz, que es el tío del Milosz que claro. Ganó el sí. Premio Nobel. Este tipo llegó en un momento en donde la poesía argentina estaba volviendo a las formas fijas, tenía un tono plañidero, una vuelta a la infancia, rememorativa, etcétera, uh-huh. Etcétera. Fue un mega bestseller. Sí. Y todos los escritores argentinos, todos los poetas argentinos de la década del 40 que respondían a lo que se llamaba neorromanticismo en ese momento, empezaron a escribir poemas imitándolo. Imitando un traductor, imitando un poema traducido a claro. Lo que escribió un traductor. Sí. Sí. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que te doy ocurrió con Elvio Gandolfo. Ajá. Estábamos con Elvio Gandolfo en una mesa de traductores, en un encuentro de traducción, y estaba Miguel Sáenz, el traductor de Thomas Berger y Günter sí. Grass, sí, sí, español. Sí. Y Elvio dijo una cosa que fue absolutamente genial. Dice, durante muchos años yo pensé qué fabuloso que es el estilo de Thomas Berger. Y ahora me doy cuenta que tengo al lado al creador del estilo de Thomas Berger, que es Miguel Sáenz. Sáenz.
En una época de su vida, Julio Cortázar estaba casado con Aurora Bernardés, traductora y grande. Sí. Aurora Bernardés estaba leyendo, en versión original, Pálido Fuego de Vladimir Nabokov. ¿Dónde lee un traductor más cómodamente? Si no está traduciendo, es en la cama. ¿Qué hacía? Le contaba a Cortázar Pálido Fuego. Claro. ¿Qué hizo Cortázar? Escribió Rayuela, que es una combinatoria simplificada de esa operación magistral que es Pálido Fuego. Claro. Suponiendo que fuera cierto, y no conjetural, probaría que la traducción es un efecto Sherezade. Sí. Mira, no solamente eso, te diría dos cosas. Mm. Si vos lees a Poe en inglés, a Edgar Allan Poe, las ideas de los cuentos siguen siendo geniales. Sí. El estilo es abominable. ¿En serio? Poe era un escritor autodidacta que escribía sin usar el diccionario, entonces usaba palabras rimbombantes única y exclusivamente porque le sonaban bien, pero no significaban lo que tenía que significar. Sí, la expresión sería bombásticas. Bombásticas, exactamente. Sí. Cuando Cortázar traduce a brillantemente, bueno, la brillantez es de Cortázar. ¿Eureka es una invención de Cortázar, diríamos? No, no diría que es una invención. Ese poema cosmológico extraordinario. No diría que es una invención de Cortázar, pero diría que, de alguna manera, Cortázar lo hermosea. Es como si yo te dijera, alguien agarra un libro de Roberto Art y lo transforma en una prosa de Borges. Uh-huh. Y Roberto Art no es la prosa de Borges. No, claramente. En el caso de Sería una pérdida en el caso de Art, la prosa de Borges. Sería una pérdida. En el caso, por ejemplo, de un francés, el traductor de Poe fue Baudelaire. Uh-huh. Baudelaire era un mejor escritor que Cortázar desde el punto de vista técnico. Que Poe. Que Poe. Sí. Entonces vos lees el Poe francés y es maravilloso, pero porque estás leyéndolo a Baudelaire, no porque lo estás leyendo a Poe. Vos, como poeta y traductor a la vez, ¿sos más o menos consciente en el momento de escribir de con qué supersticiones o influencias o demandas de estilo cargas? En el momento de escribir. De traducir. De perdón, traducir. De traducir. Y yo creo que cargo así con el mandato borgiano, ya lo tengo como un chip instalado en mi cabeza. Lo cual no quiere decir que necesariamente lo logre o lo cumpla. Pero más allá de eso, trato como de entregarme a lo que estoy traduciendo siempre. Entregarme. Pero si tenés el chip borgiano de la mejoría de la obra ajena, por eso no puedes entregarte. Por al eso digo, dije, más allá de eso, trato de entregarme a lo que estoy traduciendo. O sea, creo que tengo ese chip metido en la cabeza, pero a veces le voy en contra. Sí. O sea, yo trato de que lo que yo traduzco, además de reflejar de alguna manera lo que está escrito, sea un placer leerlo, sea interesante de leer, esté bien escrito en castellano. Bien. O sea, que lo leas y que puedas disfrutar de eso, porque sobre todo en poesía, porque en general en poesía, ahí sí, como prácticamente es muy difícil que te paguen por eso, vas a hacer menos trabajos por dinero, entonces vos por lo general elegís, y ahí cuando elegís tenés un interés especial, o sea, obviamente, en la traducción. ¿Y cómo en esos casos de elección que son afortunados, no son impuestos? ¿Cómo se organiza esa dialéctica entre el momento de la elección de una obra que te interesa de por sí, y el momento de la traducción, que es el trabajo de examen y de construcción de esa lengua y de apropiación? ¿Cómo, digamos, para dar un ejemplo, así como Jorge contaba de que Miguel Sáenz era, en algún sentido, el autor de Thomas Bernhardt, ¿en qué momento un autor traducido del cual vos sos autor se convierte, por apropiación de sus mecanismos, en autor que entra en tu propia obra? Y como entran los autores que amo leer, de la misma manera. O sea, pero probablemente el que yo traduje, por el tipo de investigación que te requiere del lenguaje y por el tipo de trabajo, porque vos cuando te sumergís en la obra de otro,
y en la lengua de otro, yo aprendo muchísimo traduciendo. Uh-huh. Y no solo aprendo de la lengua de la que estoy traduciendo, sino de la propia lengua. Yo aprendo a escribir traduciendo también. Sí. Entonces no sabría discernir así con especificidad cómo, de qué manera, pero en los casos en que hay impacto, ese impacto seguramente va a estar en lo que yo escribo. Supongamos que Madame Bovary abre el gran arco de la literatura realista. Mm. Bovary Pécuchet abre el arco de la literatura moderna. Sí, totalmente. ¿No? Bueno, si vos... Una de las cosas que, por ejemplo, para mí fue un descubrimiento, o sea, Flaubert yo lo había leído antes, pero a partir de Bovary Pécuchet vos ves, por ejemplo, Perec no existiría si no fuera por Bovary Pécuchet en buena medida. Sí. Hay cosas de Borges que no existirían si no fuera por Bovary Pécuchet. Sí, sí, sí. Bueno, Borges tiene una lectura perspicaz de Bovary Pécuchet donde dice esta escena no dura en el tiempo sino en la eternidad. Claro. Digamos, enciclopédico, sí, pero imposible. De hecho, no sé si uno puede pensar en Aleph sin pensar antes en Bovary y Pécuchet. Sí, más o menos. Porque claro. Carlos Argentino Daneri es Bovary y Pécuchet juntos, queriendo contar el universo. Me acabo de dar cuenta ahora. No, está buenísimo. Está muy bueno. Te lo voy a robar desde ahora. Dale, dale, tranquilo. ¿Qué libro no traducirías porque te sentís demasiado impotente frente a esa majestuosidad presunta? No sé, la verdad que no podría decirlo tan claramente. Siempre, a mí me llama la atención que siempre los traductores en un determinado momento, es como en la mayoría de edad, quieren medirse con Shakespeare. Uh-huh. Para mí es lo máximo a lo que puede aspirar una persona que vaya a trabajar con palabras. No estoy totalmente seguro. O sea, pasaste de George Steiner a Harold Bloom. Shakespeare es la invención del humano. Es que realmente te digo, para mí es lo más grande que hay, lo más importante que hay. No sé quién puede comparar. Hagamos un Shakespeare entre los dos. Vos ya hiciste un Shakespeare. Una colección de del Teatro San Martín. Pero sí. También hubo otra, no sé si la coordinaba Marcelo Cohen. Marcelo Cohen, ahí vamos a hacer este cuento de invierno con Arturo Carrera. Sí. Y después con quien ya escribiste un libro, que no es una traducción de nada. No, pero después desistimos. Uh-huh. Pero hagamos, mira, te desafío. Está bueno. No sé si puedo aceptarlo. ¿Por qué? A ver. Me falta todavía, soy chico. Y a mí también. Pero el tiempo corre. Somos chicos. ¿Se podría pensar, digo, contradiciendo todo lo que se habló hasta ahora, de una traducción shakespeariana que lo mejorara? Es muy difícil. ¿No? Sé que ustedes fueran los Miguel Sáenz de Tomás Berger. Shakespeare es. Pero aparte hay una cosa que uno pierde de vista muchas veces cuando habla de traducciones. Cada lengua tiene su propio genio. Sí. Y dentro de la... o sea, ejemplo muy simple en castellano. En ninguna otra lengua occidental vos podés decir ella estaba sentadita en el umbral. Uh-huh, el sentadita tiene un valor afectivo claro. tan importante que no es traducible. Tenés que usar un circunloquio, muchas palabras para decir exactamente lo mismo. Claro, supongo que en inglés no hay un aicito nomás. No hay un aicito nomás, pero hay un montón de otras cosas que no hay en castellano. Claro, probablemente. Lo peor que te puede pasar, por ejemplo, respecto del inglés al castellano, es cuando tenés que traducir textos en donde la naturaleza está muy presente. Porque en inglés las palabras son de una belleza enorme y en castellano la mitad de las palabras, vía España, son realmente como una pastada en el intestino. Por ejemplo, ¿en qué pensás? Y si yo tengo una palabra como dandelion, que se puede pensar como diente de león ahora... Un español traduciría un Don Diego de la mañana. Entonces, en un verso, imagina... Yo estoy seguro que uno no puede traducir cualquier cosa. Uno tiene determinado tipo de textos que funcionan en sintonía con uno. Sí. Y hay otros que son totalmente inalcanzables o imposibles por el tono. O ajenos. No traduciría como poeta Oden, por ejemplo. Me resulta totalmente ajeno. Mirá, por ejemplo, a mí no me gustan las rimas internas. Y aparte de que no me gustan las rimas internas, tampoco me gustan las formas fijas. Yo no podría traducir a Marianne Moore, que trabaja en esa frecuencia de onda, es una gran poeta. Y
no sé, acá en la Argentina la tradujo maravillosamente bien Mirta Rosenberg, sí, o Hugo Padeletti, ambos poetas que trabajan en esa misma frecuencia de onda en su propia poesía. Uh-huh. A mí es, sí, un tono que me resulta totalmente ajeno. Emily Dickinson es exactamente lo mismo. Yo soy totalmente insensible a leer Emily Dickinson, no me dice absolutamente, uh-huh, nada. Sí. Entonces, frente a eso, puedo apreciar el trabajo de otra persona que lo haga, pero no me pidas que lo haga yo. Ven aquí desde Creta, a mí, a este templo sagrado donde te espera apacible el bosque santos de manzanos y todavía perfuman los altares que han ardido con incienso. Bárbara Belloc es poeta y traductora. En su faceta de traductora nos brindó múltiples versiones, entre otras de Clarice Lispector y Andrea del Fuego. Y del inglés nos tradujo a Kim Stafford y Gary Snyder, entre otros. Actualmente, una singularidad absoluta, está trabajando sobre los cantos de Hanuman en sánscrito. Hoy nos está presentando una de sus traducciones, la de los poemas completos e incompletos de Safo. Toma tú delicadamente los cálices de oro, mezcla así el néctar con la fiesta y descansa. Bárbara Belloc, lo primero es una confidencia. Yo era pésimo alumno en la facultad, estudié durante 5 años, aprobé 4 materias, entre ellas no aprobé ni gramática, ni griego, ni latín. Te felicito. Gracias. Pero había un profesor que soltó una frase que a mí me gustó mucho. La frase decía, el latín no es una lengua muerta, es una lengua inmortal. Vea. Y después, algo que sí recuerdo, es que en vez de ir a clase, porque yo me dormía en las clases, yo me iba a la biblioteca de la facultad y leía a los trágicos griegos en unas traducciones horripilantes, sí, sí, al castellano. Entiendo. O sea que la gran tragedia de mi vida es no haber leído a los trágicos griegos en griego. Exactamente. Sí. Las otras tragedias personales no importan nada. Pero entonces la pregunta es, la primera es de orden biográfico. Sí. ¿Cómo incursionaste en las lenguas clásicas? ¿Y por qué el griego y el latín no están muertos? Mira, el griego y el latín no están muertos porque están presentes en nuestra lengua, en todas las romances e incluso en otras de las lenguas vivas. O sea que no son lenguas muertas porque han pervivido. Sí. Incluso en cuestiones sintácticas y demás. Pero bueno, no entremos en detalle. ¿Cómo me volqué a la traducción de este tipo de textos? Por lo que vos acabas de decir. Digamos, yo leía, así como también me volqué a las traducciones de narrativa contemporánea y demás, yo leía traducciones y me parecían espantosas. Sí. Entonces, de todos modos, viste que los libros cuando son buenos sobrepasan, sí, digamos, soportan la malla de cualquier mala traducción. Entonces yo leía esas traducciones espantosas, intuía que el texto era mucho mejor y pensaba, bueno, tengo que hacerlo yo de alguna manera, o sea, tengo que encontrar cómo hacerlo. Y a partir de ahí me puse a estudiar lenguas. Bueno, soy autodidacta. Uh-huh. Y entonces me puse a estudiar como siempre estudio las cosas, con el diccionario, con algún libro, no sé, así aprendí inglés, aprendí portugués y fui aprendiendo griego. Yo cursé 2 niveles de griego en la facultad, sí, lo cual no es tanto, son 5. Son 5. Uh-huh. Y bueno, nada, me conseguí a los textos, me conseguí un diccionario y iba así, de a poco, aprendiendo. Y pero también en la misma traducción aprendía. Pero con un diccionario vos aprendés palabra por palabra, sí, pero no necesariamente te podés hacer cargo de la sintaxis. Enseguida la comprendés, enseguida. Sobre todo en estas lenguas que se declinan, uh-huh, y que tienen el vocativo, el dativo. Entonces, sí, ahí ya tenés en la desinencia una marca de sintaxis. Enseguida la... Además, si querés, ¿viste cuando querés hacer algo? Lo haces. ¡Qué fácil! Bueno. No estoy tan seguro. No, lleva trabajo. A mí me llevó muchos años meterme en esto. Uh-huh. Especialmente en el griego, que es muy lejano, que tiene muchos dialectos. Claro que lleva años. Mordido, para ti, para abrirse camino con la boca. Bellos regalos, niños. El melodioso, claro sonido de la lira,
toda mi piel añosa ahora. Blancos los cabellos, que eran de color negro. Fallan las rodillas como cervatillos. ¿Qué hacer? Es imposible empezar de nuevo. Eos de brazos como la flor del rosal va hasta el fin de la tierra. Ya lo alcanzó. Esposa inmortal, pondera, podría traer, pero como yo amo la delicadeza, para mí esto, la luz del sol y su belleza que Eros me seguía. Estoy como muy metida con esa literatura arcaica, con los líricos que me encantan, que también son bastante desconocidos. Digo, es ese mundo de la literatura antigua es muy desconocido porque en general ha quedado reducido al ámbito académico. O sea, sí, es una literatura para estudiosos. Y además me parece que el prejuicio que tiene la gente, y lo comprendo perfectamente, pues yo también lo tenía, es que ese tipo de literatura es como una cosa lejana, muerta, aburrida, es como una momia. Bueno, pero nadie quiere acercarse a eso. Pero los directores de teatro en algún momento, aquellos que tienen cierta formación, creen que un gran desafío es o hacer Shakespeare o hacer Esquilo, Sófocles, Eurípides. Sí, claro. ¿No? Algún Aristófanes cae cada tanto por el San Martín. Sí. Bueno, son grandes desafíos, pues son grandes textos, y además con una fuerza dramática y también unas necesidades de puesta bastante particulares. Sí. Por ejemplo, ahora que estoy traduciendo Suplicantes de Esquilo, veo cómo en realidad las apariciones de cada uno de los personajes, porque hay personajes que aparecen y se retiran, y el lugar, digamos, el escenario es simplemente una colina con una estatua de Poseidón, una de Zeus y una de Apolo. Sí. Llegan las suplicantes y están todo el tiempo, suben y bajan de la colina, y después de un lado vienen los griegos y del otro lado los egipcios, que son los primos de ellas que quieren casarse con ellas. Y los griegos deberían defenderlas. Sí. Y cada una de esas apariciones y los ascensos y descensos de las suplicantes te establecen un escenario específico. En términos espaciales. Digo que esas son como condiciones necesarias, sí o sí. Luego una apuesta más moderna, ponele a una apuesta interpretativa, puede replantear ese tipo de dinámica. Pero, digamos, es la dinámica lo que importa. Las apariciones y desapariciones de cada uno de los personajes, colectivos o individuales. ¿Y en qué espacio estaba pensado eso? Eso estaba pensado en un anfiteatro. Que no es la medida natural de los teatros actuales. No. Aunque ahora haya máquinas, plataformas que suben y bajan. Había máquinas, ¿eh? Sí, ellos tenían Había máquinas. Lanzaban fuego, subían. Exactamente. Había máquinas como efectos especiales y demás. Sí, sí. Y también trabajaban con personajes gigantescos, había, bueno, también porque la distancia con las gradas de arriba era enorme, era enorme. Sí. Otra cosa, no sé por qué se... Era más fácil encarnar a los dioses. Sí, claro. Bueno, tal vez era más fácil encarnar, y mira, esto tiene que ver con lo que estaba pensando. Tal vez era más fácil encarnarlos porque formaban parte de un mundo cotidiano. Cuando se decía Zeus, cuando se decía Artemisa o cuando se decía Hera, en el mundo griego todo el mundo sabía de qué se trataba, digamos, qué tipo de personaje era, qué aventuras había tenido, cuáles eran sus atributos y demás. Ahora tenemos una vaga noción. Es como si habláramos del teatro kabuki, digamos, tenemos una idea de que hay ciertas máscaras que tienen un significado, pero no tenemos una noción. A ver, como más profunda, digamos, de lo que eso significa. Una noción que hayamos tenido desde la infancia, digamos, de conocer al personaje. Voy a leer un poema mío. Fogatas para combatir el frío y la intemperie, cocinar, festejar el lugar recuperado y vuelto a poblar. Fuegos que señalan dónde se ha perdido la batalla y quedan cuerpos dando coletazos como peces fuera del agua, como poemas que fueron escritos y destruidos, quemados, un día inhóspito o dichoso. ¿Qué sabemos? ¿Un poema qué es? Es una especie de artefacto mágico que combina sentimientos
inteligencia y palabras. Y es como que las pone en un cubilete y sale la tirada y es un poema. Y uno reconoce cuando es un poema y cuando no lo es. Sí. ¿Y a qué autor es el que más mejoraste? No, mejoré a nadie. No, tal vez de quien me siento más orgullosa es de Safo, porque hice digamos, su obra completa, lo que ha quedado de ella, y fue un trabajo que yo amé inmensamente. Mm. O sea, es algo, porque todo el proceso de traducción, porque no es solo sentarme con el texto y el diccionario, sino que cada cosa me lleva a investigar o un tema de la mitología o el uso de una palabra o cómo esa palabra fue traducida en una versión al inglés y por qué el traductor del inglés eligió esa palabra y no otra y la comparó con otra del francés y busco familias de palabras en María Moliner para... Y entonces es como ir de una cosa a la otra y ese es el proceso de yo... Yo obtengo placer de eso, de ese tipo de trabajo. Sí. Hay una persona que creo que es la que más sabe de literatura francesa en América Latina, que es Magdalena Cámpora, que es una tipa brillante, es la titular de francesa en la UCA y en El Salvador. Y Magdalena sabe un montonazo de francés y en más de una oportunidad yo consulté decisiones y qué sé yo. En el momento que termina de morirse Madame Bovary, yo me acuerdo, pero te digo, me salió, agarré el teléfono y llamé a Magdalena y digo, Magdalena se murió. ¿Y qué te dijo? A mí se me murió antes. No. Pero te digo, nos agarró un ataque de risa, pero porque fue una cosa. Se murió. ¿Cómo se va a morir? Si todavía, a morir hace dos años que estás escribiendo. Estás viviendo con ella, claro. Vladimir Nabokov es tal vez el novelista más grande del siglo XX, si uno se olvida de Joyce, Kafka, Proust, que hacían en el fondo otra cosa. Bien, Nabokov debió exiliarse de Rusia debido a pequeños motivos como la Revolución del 17, vivió en Europa y en Estados Unidos y, como un efecto nada secundario de su exilio y su voluntad de convertirse en un escritor internacional, él debió abandonar su sedosa lengua natal, la eufónica lengua rusa, por un inglés que él en el fondo consideraba como de segunda categoría. Él también era, por supuesto, un traductor. Es famosa su traducción del Eugenio Onegin, que tiene más notas al pie que la extensión del propio texto. El punto central nodal es cómo la traducción obró sobre su propia obra. El ejemplo de Pálido Fuego es extraordinario. Pálido Fuego es un sistema de notas al pie que sobre el poema de un profesor de literatura de una universidad norteamericana, John Shade, escribe un extravagante exiliado de un misterioso reino centroeuropeo, Charles Kimbolt, que lee Pálido Fuego como una especie de sistema de notas extravagante sobre su propia vida. Es decir, la traducción ya no es traducción, sino intraducción. La traducción se vuelve en la escritura de la propia vida. En el fondo, la traducción es el modo en que leemos todo. Hay una especie de superstición, no sé si vos, Teresa, lo compartís, de los lugares donde la lengua es hegemónica. Digamos, en España no tiene el menor escrúpulo en infligirnos una cantidad de modismos locales completamente indigeribles y nos llegan los libros españoles. Sí. Así como en algún momento nosotros tuvimos una hermosa escuela de traductores republicanos exiliados del franquismo, sí, que escribieron una especie de lengua neutra para construir una especie de mercado lector neutro también, de alguna manera, en todos los países de habla hispana. Pero sí, eso era cuando las editoriales no las dirigían administradores de empresas o expertos en marketing, sino cuando los que estaban al frente de una editorial tenían algo de intelectuales y todavía leían. Bueno, pero los directores literarios sí lo hacen, de las grandes a las pequeñas. Menos, yo creo que cada vez menos. Y por otro lado también, ¿qué es lo que leen? Uh-huh. Bueno, básicamente lo que publican, porque se publica mucho en las grandes editoriales, pero en las pequeñas editoriales esto no ocurre. Las pequeñas editoriales creo que funcionan con una lógica un poco distinta, pero por otro lado, yo tu frase la interrumpiría antes, los españoles tienen muy pocos escrúpulos, punto final. Uh-huh. Claro. Siguiendo eso,
el término del negocio que tiene que ver con el mundo del libro es muy claro. Si vos tenés dos grupos editoriales que manejan el 67% de la producción mundial en castellano, sí, a través de un montón de sellos, que son solamente, digamos, sellos vacíos, que son importadores de productos. Y que son que te mandan a América Latina todo el requecho de lo que no se vende en España. Mm. Estamos hablando de dos mundos totalmente distintos. Quiero decirte, una cosa son las cinematografías nacionales y otra cosa es Hollywood. Sí, España duda. En este sentido es Hollywood, por eso se plantea como una industria. Y dentro de esta industria hay un montón de tipos que realmente traducen para el barrio y no les importa para nada que esto vaya a ser leído fundamentalmente más allá del barrio. En América Latina se lee más que en España. En España se publica más que en América Latina. Ahí tenés todo el problema. Ajá. Sí, el problema está en ese monopolio que ejercen y que, bueno, impide que se hagan traducciones en países de América Latina de traducciones de originales que ellos ya tradujeron, sí, y distribuyen por América Latina. Hay un elemento económico también que tiene que ver con los subsidios internacionales. Todos los países civilizados del mundo tienen subsidios a la traducción, sí, menos Estados Unidos y menos Inglaterra. Pero si yo traduzco un autor galés o un autor escocés, voy a tener un subsidio a la traducción de Gales o de Escocia. Con lo cual, la tarifa que yo voy a cobrar como traductor va a estar mejorada justamente por ese subsidio. Uh-huh. ¿Y por qué es esa excepción en países que se suponen civilizados como Inglaterra y Estados Unidos? Por la misma razón que en Inglaterra y Estados Unidos solamente el 3% de lo que se publica es traducción. Viven en una pobreza muy, muy grande porque se imaginan... En un momento Inglaterra decía que era un imperio que abarcaba desde la salida del sol a la puesta del sol, sí, en forma permanente. Decían que había dos tipos de personas, los ingleses y los que querían ser ingleses. Entonces, el fenómeno de la traducción es muy reciente en esos países. Creo que también ellos son tan dominantes que piensan que son naturalmente traducidos, que no necesitan apoyar mediante un programa que subsidie las traducciones de sus autores, porque creo que también deben imaginar que se propagan... Y tienen razón. Se los traduce sin necesidad de subsidio. Si no me equivoco, en Francia el 48% de lo que se traduce viene de Estados Unidos o de Inglaterra. Claro. O sea que la idea de que el sol se nace y se pone sigue presente. Sí. Digamos, la idea imperial sigue funcionando. Bueno, sí. Estados Unidos es un imperio por derecho propio, sí, y Inglaterra es un imperio que se viene opacando lenta y gloriosamente, sí, en los últimos siglos. Sí. Si el psicoanálisis es la traducción del lenguaje como estructura y una lectura de los sueños como relato. La traducción, ¿qué es? ¿La lectura ensoñada del texto que nunca terminamos de conocer? Es una pregunta que no se formuló en el programa y que ni siquiera yo mismo sé qué significa. Pero espero que haya resultado lo suficientemente intrigante para ustedes y que los invite a ver el próximo programa de Campo de Batalla. Esta vez, el programa que recomendamos, si no les gusta Campo de Batalla, es Campo de Batalla. Antes de 1920, cada escritor ruso escribía de acuerdo a una gramática propia sin importarle lo que hacían los demás. Ajá. En 1920 se planchó completamente eso. Yo estoy traduciendo Flaubert y Flaubert usa muy frecuentemente punto y coma, y, sí, punto y coma, y. Sí. Sí. Muchos traductores, noté, ponían punto o ponían coma o no ponían nada y hacían un punto y aparte y demás. El primero que dijo... Este es un rasgo estilístico de Flaubert, hay, sí, que dejarlo así, fue Nabokov. Y Nabokov vio cómo cambió su lengua original, el ruso, en 1920, sí, justamente por la normativa que tomó la revolución. Sí. O sea que vos empezás a juntar cosas, y cuando empezás a juntar cosas te das cuenta que el trabajo de reconstrucción que tenés que hacer es un trabajo de relojero, sí, digamos, para sintetizarla. Sí. Traducir es agarrar, te dan un relojito, tenés que desarmarlo y volverlo a armar. Sí, sin duda. Sí. Y a veces no te queda tan bien. A veces algunas piezas algunos quedaron tesoros, afuera y decís, ¿está dónde iba? Exacto. Claro, ¿dónde iba? ¿Dónde iba esta? Y lo volvés a desarmar y no la volvés a... Le dejé la tijera dentro del paciente. Claro, también. Para operarlo.
Eso ha pasado. Eso ha pasado, sin duda.